Hola a todos, equipo. Estoy empezando el blog de nuevo porque, bueno, ayer fue día 7 de septiembre, y había grabado un videoblog de nuestro equipo de veteranos, el ascenso que nos estábamos jugando a segunda categoría. Con esto pego más fuerte. ¿Sí? Con los chicos, y bueno, ayer era una jornada muy importante, ahora la vais a ver, pero hoy día 8 nos han enviado desde la Federación Madrileña una actualización. Se han cancelado todas las ligas, por lo menos en Madrid. Bueno, pues aprovecho también mi canal para un poco dar difusión a todo esto y que la gente sepa cómo está la cosa actualmente. Es obligatorio jugar con mascarilla, al menos en Madrid, que es lo que por ahora yo sé. Es obligatorio jugar con mascarilla en los clubes indoor. No así en los cubiertos o descubiertos, así que cuando estemos en la pista, o sea, hasta ahora llegábamos con la mascarilla y nos la quitábamos dentro. Ahora en los indoor, por normativa, por ley, tenemos que jugar también con mascarilla. Y esto ha hecho que la Federación Madrileña cancele todas las ligas, en todos los ámbitos. Así que, nada, haceroslo, bueno, comentároslo para que lo sepáis. Y bueno, pues lo que vais a ver ahora ya no tiene sentido, ni hay subidas ni bajadas. Directamente se han cancelado todos los ascensos y descensos, así que la liga queda congelada. Y aprovecho que tengo aquí a los chicos. Los dos Davides, quiero aprovechar para felicitar a David, que ha ganado su último torneo más 35. Gracias. Y además has ganado a Dani Jalona por ahí en medio, sí, además, sí, ¿no? Sí, 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 en semis. Has dejado ahí un perro bastante me ha puteado, ¿sí, no? Tío. Bueno, 7-5 o 7-6, ¿no? Me han dicho. 7-6. Pues bueno. Enhorabuena, habrá que. Ahora por el de Madrid gordo, ¿no? Vamos a por ello. Habrá que ganarlo. Vamos a por ello. Enhorabuena, David. Ahí os he dejado el Instagram. Y tenemos al otro rookie. Poco más que decir, que ya sales en el blog, así yo no he ganado nada, chicos. Hola a todos, padeleros. Hoy es lunes. Suena muy de perogrullo decir que ayer fue domingo, pero sí, ayer fue domingo, fue el domingo de la final de Valencia. Y bueno, muy contentos, ¿eh? El equipo ganó, las chicas ganaron. Y se te nota en la cara cuando vienes el lunes después, sí, de que hay trofeo y cuando no, ¿eh? El lunes de trofeo, aquí fotito. Y ahora pues con los rookies, y veteranos. El rookie hoy. Cada vez estamos más solos, ¿eh? Bueno, estamos primero de septiembre, la gente está muy perdida. Sí. Hay algunos que todavía, de hecho, siguen de vacaciones. David, cuéntanos cómo fue Valencia, muy resumidito. Bueno, perdimos el primer level previa, pero la verdad que no jugamos un mal primer set. Jugamos con Bubita. Esta es la cara de Bubita pre-video. Y jugamos primer partido, bueno, partido duro contra Skatena y Tisson, los franceses. Perdimos el primer set, ahora competimos muy bien. Bueno, yo creo que dimos un primer set, buena primera imagen. Veo cosas positivas. Y bueno, mandarle un saludito a Kale. Kale, que se ha quedado en Suecia. Sí. Con esto del coronavirus se nos queda en Suecia, así que David por eso ha cambiado de compañero. Pero bueno, aquí seguimos. Hoy entrenamiento en la urba. Hoy es lunes, un poco de tranquilo, entrenamiento en la urba. ¿Conoces en tu urba a tus suscriptores o no? Esta es mi urba. Estas son las oficinas de mi casa. Y hoy vamos a Fuencarral. A los lunes de veteranos, nos jugamos el ascenso del equipo, por eso quería grabaros este vlog. Seba no está, que siempre me acompaña los lunes de veteranos, pero Seba está en Italia. Yo no viajo a Italia, va Miguel Sciorilli de coach en este torneo, y ya la verdad que el pobre le tocaba también estar con las chicas y acompañarlas, así que yo me quedo aquí y hoy tenemos el blog de los veteranos. Os voy a contar cómo va todo. Yo me he colado aquí en el blog de los veteranos, ¿no? No, pero bueno, quería darnos, bueno, un resumen muy rápido, en 10 segundos, en 15 segundos, ¿cómo viste la final masculina? La de LeBron y Galán contra esta. Te lo he dicho hace un rato, chingote MVP de la final masculina y del World Final Tour para mí ahora mismo, ¿eh? Niveles, bueno, a ver, LeBron y Galán están a otro nivel, sí, pero chingote me tiene maravillado. Estaba intentando tirar los globos como él, pero no iba. Estamos intentando copiarlo, ¿eh? Pero no se parece mucho, ¿no? Me falta un poquito más de moreno. Bueno, de moreno casi. Casi, estoy, casi. Pero me falta más precisión en los tiros, yo creo, más que moreno. Vamos a entrar a mucho, vale.
ya estamos en Fuencarral, lunes de veteranos, y tenemos a mi pareja número uno, o sea, la mejor pareja de todas, alimentándose apropiadamente. No, no, un momento. Tenemos, la semana pasada eran blogs de torneo, todo, pues dieta cetogénica, control de los carbohidratos, y esta, pues tenemos el blog de los veteranos. ¿Cómo estáis? Bien, yo bien. Sí, ¿y por qué no está el bar abierto? Cojonudos, aquí tenemos a Bernie Salazar, que viene con la Nike Nazareno, y Raúl con corto de carbohidratos. Bueno, esto es energía. Nos estamos jugando el ascenso. Con esto pego más fuerte. Sí, seguro. Seguro. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Fácil, ¿no? Luego voy a grabar después. Yo siempre pienso que va a ser fácil. Luego ya igual se complica. Hay que decir que estáis invictos, ¿eh? ¿No? ¿Estás invistos? Sí. Estamos todos. Que siga estando. Bueno, ya, deja de grabar. Bueno, pues no sé si os había contado, pero la Liga de Veteranos obviamente se suspendió por el COVID. Y fijaos, estamos en la siguiente temporada, teóricamente. Estamos en septiembre. Ahora mismo deberíamos estar arrancando una nueva temporada, pero estamos terminando la anterior. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho la federación? Pues estamos doblando turnos, jugando los lunes y jugando los fines de semana. Y bueno, pues intentando... Estábamos en puestos de ascenso, estábamos a punto de... Estamos terceros y este equipo es el segundo. Así que estamos peleando por el ascenso. La verdad que de momento no vamos bien porque en esa pista y en esta vamos perdiendo. Perdiendo por mucho. En esta de aquí que estaba coacheando justamente ahora acabamos de perder 7-5. No, le falta de mis chicos, pero bueno, nada, a pelearlo porque necesitamos sacar hoy el mayor número de puntitos y como os digo, estas son las consecuencias, bueno, el COVID ha tenido muchas consecuencias, ¿no? A nivel profesional es de las que siempre os hablo, lógicamente a nivel amateur seguro que muchos las habéis sufrido a la hora de jugar y bueno, pues estas son las consecuencias de los veteranos, ¿no? De las ligas de amateurs y lo que estamos haciendo ahora pues es tratar de recuperar el tiempo perdido, así que nos vamos a ver los otros partidos. Muchas ganas. ¿Vas a ganar hoy o no? Vamos a ganar. Este punto está garantizado. Vamos perdiendo aquí y vamos perdiendo aquí. Sí. Tú y yo lo necesitamos. Hoy vamos a ganar. Brazo diabético y se pone de los nervios. Así que ahí está el hombre. ¿Cómo vamos, Fermín? Bueno, podremos ir mejor. Pero bueno, bien. Pareja número uno, Juan Carral. Hermano de Ale. Y Raúl. ¿Primero arriba? Sí. Todos sabéis que un Lannister siempre está en sus deudas, ¿no? Sí. Y soy manco además. Tengo el codito así. Ya empezamos. He cambiado las Air Nazareno. Ya nos lleva las Nike Nazareno. Oh, ¿cómo ves el primero? 6-2 y el segundo 1-0 arriba. Vale, o sea que hay que seguir ahí. Vale. Acabo de entrar a pista porque acabamos de perder este partido aquí, ya vamos 3-0 abajo. Lamentablemente ya la eliminatoria está perdida, nos quedan estos dos partidos que van bastante bien, pero me parece que se nos pone cuesta abajo ya lo del ascenso, está complicado. Muchos de vosotros me habéis escrito para ver qué les había dicho o qué habían hecho las chicas para remontar el otro día un 5-1 y bueno... A ver, las chicas remontaron ellas. Yo les doy consignas, pero las que remontan son ellas. Pero bueno, si os parece, preparo un tutorial sobre cómo remontar en momentos importantes o qué hacer en momentos en los que parece que está todo perdido. Porque os digo una cosa, tantas veces habréis hecho remontadas como tantas veces la habréis cagado ganando 4-0 o 5-1. Todos hemos perdido partidos. De la misma manera, el de enfrente ha remontado y tú la has liado. O sea que todos tenemos experiencias con eso. Aprovecho que tenemos aquí a Jaime y os presento que es mi co-capitán. Cuando yo viajo, él se encarga del equipo. Bueno, hoy estaba y está aquí vigilando. Y es el coordinador de fin de semana, así que le quiero poner un compromiso. ¿Podemos sortear algo para...? Sí, yo creo que sí. Siendo comienzo de temporada, podemos buscar un sorteito. Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Sorteamos un mesecito de clases? Venga, hecho. Me parece bien. Pues un sorteito, venga, para que poned un comentario abajo solamente los que queráis participar, porque claro, tenéis que o ser de Madrid o venir a Madrid a recibir las clases en Fuenca. Y os la va a gestionar Jaime, así que él, para el que gane el sorteo, yo lo sorteo en el próximo vídeo y digo, bueno, ya sabéis, me contacto con vosotros y al que gane, pues viene un mes. Anotaros, apuntaros todos los que queráis. Bueno, haya muchos de vosotros que no os pongo cara, pero habéis visto muchas veces comentarios de Jesús Crespillo, pues mira, este es Jesús Crespillo. Buenas noches.
que admiro a este hombre, no para. Todo el día trabajando, todo el día dando buenos consejos y con él aprendemos muchísimos todos en la web. La verdad es que te sigo en todos los canales, Manu. Muchas gracias, un Jesús. Un placer. Es la bomba, poneros cara, por fin, porque muchos ya me sé vuestros nombres, de muchos me sé vuestros nombres, pero luego tenéis cara también, sois personas. Gracias, Jesús. Un saludo a todos los youtubers y todos los seguidores de Manu Martín. Un abrazo. Nadie. Deja de saltar. Pasa. Sí. Que cuando la usa tu hermana, va, la pelota va un poquitito más rápida, pero solo un poquito. Pero porque tiene más peso. Sí, yo creo que es por eso. Claro, pues por eso. Te has bajado. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Es un segundo de vida. El donut te ha ido bien, era light. Me hubiera tomado tres o cuatro más. Me he quedado con hambre. Era light. Para voy a cenar a McDonald's. ¿Sí? Lo sabes. ¿Sí? Lo saben los chinos. Victoria McDonald's, es así. Sí, sí. No, no, McDonald's, de aquel lado. ¿Pero por qué sudas? ¿Te pasa algo por haber dicho McDonald's? Porque has dicho McDonald's, he empezado a sudar grasa. Ah, vale. Perdona.